persona que nació un hijo. El varón es la ser Brit Milá. Entonces Brit Milá en octavo día no podía ser un Brit Milá. De la marido. Llegó el tiempo de la Brit antes de los Brit. Esta persona es muy sensible. Es difícil para él no comer carne. ¿Qué hizo? Le dijo, de todos modos, no es el octavo día. Pues vamos a hacer la dignidad después de por eso. Pues poner poquito, tres días más. Y se va a ganar de la seguridad, puede comer carne con toda esa familia, con toda esa gente que va a ser invitado. La pregunta, ¿en esta ciudad de dignidad puede comer carne o no? Los pesquín, hay discusión, pero la mayoría de los pesquín dice que no puede comer carne. Porque esta persona hizo pecado. En lugar de hacer el tiempo de dignidad. No es octavo, 12, 14, pero hay días. Cuando se puede, el que hizo, él dejó de hacer dignidad de esas cosas por cabana de que, ¿qué intención tenía? Para comer carne. Esta persona prohibida de comer carne, todos que vinieron ahí, a esta ciudad, ¿qué necesita comer? ¿Qué quiere? Aber carne no. Carne no puede comer en esta ciudad. Quieres saber, él no ganó nada con esta jojma. Ahorita preguntamos mucho qué pasa con la música. Quieres saber, música en todo el año, esto es para el troll, el permiso, después de escuchar música. O sea, hay que hablar, pero para estar en todo el mundo casi, no casi, todos saben Israel, escucha música todo el año. Pero hay de tres semanas, no esperamos. Un que sea el bar mitzvah Brit Milá. Hay libros que están escritos de por mitzvah, puede escuchar música. No es acostumbre. Acostumbre que sea el Brit Milá. Hay bar mitzvah, no hay otra cosa. O si uno teje, no escuchamos música. Un que sea es, pues la mitzvah.